En un oficio que tiende a abrazar lo elitista y cierto divismo, hay creadores que siguen siendo lo que son. Cocineros, no chefs. Como nuestro protagonista. Padre, hijo y amigo, no una estrella. Además de la huerta que nutre su restaurante, cultiva las mismas costumbres que cualquiera en su Amorebieta de siempre. Por eso, charlando con él, podemos olvidar que consiguió 3 estrellas Michelin a los 35 años y que ha levantado un templo luminoso y sostenible en el que la naturaleza y la buena mesa se dan la mano. Hasta ahí ha llegado con una humildad absoluta Eneko Acha Azurmendi. Hola, Eneko. Hola, Egunon. Egunon, ya tenía ya ganas de hablar contigo. Si quieres, pasamos dentro. Sí, y... me tienes que contar muchas cosas. Vamos a empezar. ¿Parece? Pues venga. Vamos. Eneko, me encanta esta galería. Cada vez que vengo aquí, porque parece que las plantas están en el sitio que tienen que estar, ¿no? No sé si esta es la impresión. Que está viva, que donde nosotros no invadimos la naturaleza, convivimos con ella al final aquí. Es, la verdad que es bonito sentirse con luz natural, vegetación, pues bueno, una casa bonita. Nosotros te agradecemos que nos hayas acogido en tu casa y a cambio, si te parece, te vamos a devolver un menú completo, pero con tu historia familiar y con tus apellidos. Qué bonito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te apetece? Claro. Pero para eso necesito que me des una serie de datos que voy a ir apuntando. Porque perfecto. Vamos a empezar con tus 8 primeros apellidos. Muy ¿Te bien. Sabes? Sí, creo que sí. Espera, voy a ir apuntando. Venga, vamos. Acha. Acha. Azurmendi. Olabarri. O sea, que tu segundo apellido da nombre al restaurante. Eso es. ¿No? Acha Azurmendi. Olabarri. Alegría. Echevarría. Meso. Echevarría. Goioaga. Goiri. Creo que te he hecho los 8 ya. Y Goiri, sí. Tu aita y tu ama, ¿de dónde son apellidos? Teresita, que es mi madre, Azurmendi, es de Amorebieta, tiene familia de Mújica, Gernikaldea y por ahí. Y aita, Jesús María Acha, que ya falleció, y de Areacha, arratiano. Y si damos un paso más, Aitite y Amuma, tanto de aita, de la parte de aita como de ama. Pues la parte de ama Serafina, Aitite no le conocí, Aitite Domingo. Ama anduvo en Muxica y luego se tuvo que marchar en la época de la guerra y se marchó a Francia. Y ama Panchique, de Dima, de la zona de Dima. Y le he conocido toda la vida en Areacha. Y a Aitite Nicolás tampoco le conocía. A los Aitites no les he conocido a ninguno. Pues a los dos abuelos, a ninguno, y con las dos abuelas has convivido. Sí, y además he tenido muchísima relación, mucha, mucha. Así que las dos buenas cocineras, además, una en lo salado y la otra en lo goyo-goyo, en los dulces. En lo dulce. Sí, sí. Pero lo tuyo igual no ha sido generación espontánea. Bueno, has heredado algo igual. He heredado el placer por compartir y en torno a la cocina, además. Qué grande. ¿Qué te gustaría conocer de tu historia familiar que no conozcas o que tengas dudas o que te gustaría ampliar un poco? La verdad que todos los Achas vienen de Areacha, los Azurmendi de donde vienen también. La historia de la mamá Serafina, yo sé, tengo un recuerdo vago de que como en el bombardeo de Guernica y marchó, pero no sé exactamente lo que pasó y cómo fue, y creo que es una historia bonita para saber, ¿no? Y para contar luego en casa también. Porque además fue una generación que tampoco quería hablar mucho de lo que había pasado, quizá, ¿no? Yo creo que a veces el dolor que tenían esas generaciones y lo mal que lo pasaron, pues trataban de no transmitirnoslo a los demás y tratarnos siempre con alegría. 8 generaciones de Achas en Orozco, en Olarte, al fondo del valle. Me está pareciendo que ya sé de dónde viene su apellido. Seguro que Eneko ni se lo imagina. Tú siempre haces una referencia a la familia. ¿Para ti la familia es tan importante, Eneko? Hombre, es fundamental, es el eje de lo que soy, ¿no? Yo siempre digo que Azurmendi es el fruto del trabajo de una familia entera que ha trabajado muy fuerte. Y mira, yo estoy orgulloso de ser el hijo de dos trabajadores súper humildes como Jesús María y Teresita. Tú has formado también tu propia familia, hemos hablado de tus padres, de los abuelos, de las abuelas, pero tú tienes ya también tu propia familia. Sí, mantengo la gran familia y además hemos sumado 2 preciosidades, a Nile y a Nare, que son mis hijas, mis tesoros. Estoy enamorado de ellas, loco además.
y has formado pareja, la madre de las niñas es Amagoña. Esas tres mujeres hacen que tú estés conocidas en la tierra. Yo creo que me acostumbré a vivir en un matriarcado donde las mujeres siempre han mandado. Y creo que ahora vuelvo a ser en casa el rey sometido, le suelo decir yo. Parezco el rey de la casa porque soy el único chico, pero totalmente sometido y a gusto, ¿eh? Y a gusto, sí. Tienes un mundo un poco más normal de lo que desde fuera podríamos ver, ¿no? Con tanta estrella Michelin. Es totalmente normal. Me gusta andar en la morereta, me gusta echar unos chiquitos con los amigos, de vez en cuando ir al Choco, a San Mamés si surge que puedo también, y estar con la familia y con los amigos. Y no tengo así grandes cosas, no tengo otras grandes pasiones, esas son más que suficientes. Muy bien, nos queda claro cuáles son los pilares de tu vida. En ECO, la verdad es que si buscas la definición de vasco en el diccionario, aparece tu foto. Familia, cuadrilla, fútbol y buena mesa. ¿Tú cuando vas a la escuela de hostelería de Leioa ya tienes claro que tú quieres ser cocinero? ¿O no? En realidad no. En realidad no sé ni cuál es el motivo por el que soy cocinero. Yo iba casi como una aventura a la escuela de hostelería. Pues voy a aprender a hacer unas tartas, voy a aprender a hacer tal. Y me engancho totalmente y hasta hoy. ¿Tienes buenos recuerdos de aquellos? Fenomenales. Tengo unos recuerdos muy gratos, muy, muy gratos. De aprender mucho y además querer aprender más y más y más y más. Eneco, pues yo quiero que escuches este mensaje para ver cómo te recuerdan a ti en la escuela. Me acuerdo mucho cómo eras, ¿eh? Te centrabas, eras responsable. Me acuerdo que al final tomaste la opción de ir a restaurantes de nombre, a seguir aprendiendo. Ahí yo ya vi que ibas orientado hacia la alta cocina. Yo te recuerdo cuando viniste muy joven, muy joven, muy joven. Muy joven y eras muy trabajador y muy atento siempre a todo lo que hacías. Sobre todo agradecerte estas veces que no hemos estado en tu restaurante comiendo, pues la posibilidad de estar contigo, charlando tranquilamente sobre esos platos, con toda la humildad del mundo, y sobre todo cómo me recibías y cómo recibes a todo el mundo, ¿eh? Que por muchas estrellas que tengas encima de la cabeza, la verdad es que la calidad humana se nota un montón. Les recuerdo con una admiración a los profesores de la escuela terrible, porque me enseñaron mucho, 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 mucho. Me produce entre un orgullo y cierta vergüenza también, porque son ellos los que me han enseñado todo, ¿no? Y al final, pues es bonito. A veces se nos olvida, pero las escuelas de hostelería son bastante culpables de que nuestra cocina sea tan apreciada a nivel internacional. Veamos cómo era el Eneco alumno. Hola, Unón, con vosotros quería estar, porque yo quiero conocerle al Eneco estudiante, al Eneco que viene aquí a la escuela de hostelería a aprender. ¿Qué recordáis? Bueno, pues yo recuerdo un chavalito joven y que le gustaba lo que había elegido, sí, sí. ¿Qué asignatura le dabas tú? Lo que se llama el cuarto frío, donde se preparan todos los géneros. Limpiábamos pescado, cortar, limpiar pollos, carne, ese tipo de cosas. ¿Y? Bien. ¿Sin problemas? Sí, sí, sin problemas. Ah, era hábil además con las manos también, sí, sí. Conmigo estaban en el restaurante, era callado, siempre estaba un poquito atrás, pero muy atento, siempre estaba muy atento. Era euskaldún, ¿no? Que en aquellos tiempos pues tampoco se llevaba tanto. Luego era buen compañero, al menos lo que yo conocía de él. Él venía con vocación, pero era buen estudiante, ¿vale? Bueno, buen estudiante. Era buen estudiante, pero era un chaval de 17 años. Un milagro, no hay que pedirles tampoco. Y ahora tiene 3 estrellas. ¿Qué me decís de su cocina? Es que está ahí arriba, las galaxias. ¿Le habéis logrado traer a Eneco a la escuela? Sí, ya ha estado. ¿Y cómo han sido esos momentos cuando Eneco viene? Cuando te viene un tío que tiene 3 estrellas Michelin a darte un curso de vez en cuando, o bueno, pues ya flipas, ¿no? Dices, joder, cómo cambió el cuento y qué bien, encantados. Cuando vais al Azurmendi, ¿a quién nos encontráis? ¿A un Eneco Hacha triestrellado que está en el firmamento o al chico que conocisteis aquí, al chico base? Hombre, al chico que conocimos aquí tampoco, pero sí es verdad que te recibe, es humilde, es simpático, está contigo con cariño. Es un tío humilde y sobre todo cercano. Cuando hemos estado ahí de visita con chavales incluso, pues bueno, pues es un tío que te enseña las instalaciones y se le ve la pasión que todavía, es que se le ve que esos inventos que hace le apasionan. No todos los profesores hablan así de sus alumnos. ¿Dirán lo mismo de él sus colegas de profesión? Esperad, ya veréis. Lo que aprendes en la escuela y luego lo que vas aprendiendo en los distintos fogones. El Baserri Maitea, el Andramari, el Echeverri, Martín Berasategui. Yo no casas sé si todo se puede elegir, pero todo te habrá ido dejando su pozo. Todos, en todas las casas. Yo creo que en el Baserri yo era un chavalín, en el Andramari yo me hice cocinero. Me hice casi un profesional,
Después fui a hacer el Grand Master con el que hoy es uno de mis mejores amigos en el mundo de la gastronomía, que es Martín Berasategui, a quien admiro con enorme locura. Estamos hablando de un Eneko Acha jovencito, buscando su lugar en el mundo, por así decir, y hay otro testimonio que quiero que escuches, porque compartiste con él también esos primeros inicios. Hola, Eneko, me dicen que la televisión vasca te hace un homenaje, y eso me parece maravilloso porque te lo mereces. Porque te han ganado 3 estrellas Michelin, tienes una casa de la repera limonera y eres un crack. ¿Te acuerdas cuando ganamos el Campeonato de España Execo para jóvenes cocineros? ¿Te acuerdas que éramos unos mindundis, lo que nos costó, lo que sudamos? ¿Te acuerdas? Yo sigo siendo un mindundi, tú no, tú lo has logrado todo, el cielo de las estrellas Michelin, pero conserva la perspectiva. Eres un tío humilde, muy gracioso, buena gente, muy majo, y nadie quiere, yo el primero, que te vuelvas un pavo, un tontaco, ¿eh? Sigue así, genial, como tú eres, porque yo te amo y todos te amamos. Y no pierdas lo que te digo, la perspectiva. ¿De acuerdo, campeón? Un beso, hermano. Jordi, sí, 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 compartimos siendo dos críos, los dos, en un campeonato de cocina, de autor, para jóvenes chef, en el Campeonato de España o algo así, lo ganamos juntos, empatamos, hubo allí además cierta polémica por a ver quién ganaba, quién no ganaba y tal, y al final nos dieron a los dos el primer premio y nosotros conservamos esa buena amistad y esos buenos recuerdos, y él es un cocinerazo también además. Oye, ¿no te parece que estamos hablando ya un poquito mucho? Pues igual hay, ¿sí?, que cambiar entonces. Sí, 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 en, claro, esta casa, ¿dónde podemos ir? Tenemos un huertito que te quiero enseñarte. ¿Sí? Sí. Pues venga. Nombramos por nuestro único y universal heredero a nuestro hijo Gregorio de Acha. A Gregorio, pero si es el hijo pequeño. Y al antepasado de Eneko, a Hilario, ¿por qué no heredó nada? El Azurmendi ha sido reconocido como el restaurante más sostenible del planeta y, desde luego, es por algo. Eneko milita en la filosofía kilómetro cero, la materia prima al lado de casa. Eneko, aquí hay un compromiso total con la naturaleza. Sí, hombre, nosotros pues creemos que si tanto ponemos en boga que la naturaleza, que el entorno son importantes, hay que empezar por cuidar, ¿no? Incluso recuperando especies que estaban a punto, pues mira, de perderse, esa es una parcela, ¿no? Que es la parcela que, en honor a Ana María Yaguno, que es una de nuestras productoras, y ella tenía las semillas del pimiento de la Barranca, que es el primer pimiento con el que se hacía la salsa vizcaína, que estaba a punto de extinguirse, y la estamos tratando de recuperar y poner en boga otra vez y que la gente lo consuma. ¿Y qué tal queda la salsa vizcaína con el super pimiento? Súper bien, súper bien, sí. Las guindillas que vemos, que vamos a coger además para el plato. Oye, que vamos a hacer después. Pareces un cirujano, traes hasta... Sí, traemos nuestras pincitas, traemos nuestras... Vamos a ir cortando. Esto es una curiosidad. ¿Esto también necesitamos para nuestro plato? Sí, vamos a coger, porque, mira, en vez de ponerle ajo, tal cual, ¿sí?, la flor del ajo es mucho más sutil, mucho más suave, y luego no se nos queda. Así que vamos a coger un poquito también. ¿Y huele a ajo? Huele a ajo, se rompen, y puedes probar, si quieres. ¿Comer tal cual? Claro, sí, sí. Sabe a ajo, pero no, no te va a repetir. No. Sí, sí. Curioso. Vamos a ir hasta el invernadero ahora. Vale. Mira, sabe ahora a ajo. Sí, sí, va saliendo poco, ¿sí?, a poco, pero no es muy, muy fuerte. Eneko, tenemos guindillas, tenemos la flor de ajo. ¿Y bueno, ahora qué? La última parte ya del invernadero, ya vamos a bajar a buscar ya la parte de la carne a la cocina, que también, sí, hace falta. Albahaca, ¿qué es esto? Albahaca. Albahaca, muy, muy fresca. Y luego la parte vegetal y más carnosa la vamos a conseguir con estos pensamientos. Con los pensamientos. Sí, sí. Ahora nos toca empezar a guisar. Hala, pues venga, vamos. ¿Cómo se llama este plato? Es un cochinillo en tempura, crujiente, ligeramente picante, con albahaca y flores del jardín. Yo te lo paso por aquí, te lo dejo ahí y escurrir y freír, con mucho cuidado porque el aceite estará caliente.
¿Desde las alturas o desde la cercanía? Yo desde la cercanía para que no te salpique. Ahí está, perfecto. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la cocina? Pues ahora estaremos entre 20, 25 personas, por ahí más o menos. Tú esto sé que dominas, pero capitanear todo este equipo, ¿te resulta difícil? Bueno, no me resulta difícil. Somos, al final nos conocemos todos muy bien y... No, es fácil, es fácil, es fácil. Yo creo que ya lo tenemos. No, está perfecto. Ese es el punto. Ese es el punto. Oh, ya ves que está súper, súper crujiente y por dentro va a estar la pieza melosa, melosa. Muy bien. Es mucha responsabilidad para ti saber que algún día estos chicos y chicas, que todos son como muy jóvenes, puedan emprender sus propios caminos. No es una responsabilidad. Nosotros siempre decimos que cuando regresan a sus casas, para nosotros es un honor pues tener pequeños embajadores en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que hablen de Azurmendi como un lugar al que aman o al que quieren regresar, ¿no? Eneko, y yo quiero que escuches lo que siente uno de esos embajadores que ahora andan. Me acordaré siempre, y seguro que tú también, de la primera vez que llegué a Azurmendi. Estaba eso recién abierto, llegué allí y me sentaste a una mesa y me dijiste que iba a pasar el peor mes de mi vida. No pasé el peor mes de mi vida, pasé los mejores años de mi carrera como cocinero. Me has hecho crecer como buen cocinero que eres tú también. Nadie te ha regalado nada y los que hemos crecido a tu lado lo sabemos. Enhorabuena porque eres un crack. Yo ahora estoy en Santiago con mi manso restaurante. A ver si te hago una visita pronto, que hace muchos años que no nos vemos. Un abrazo enorme, te quiero mucho. Sigue así, que eres un referente y un ejemplo para todos. Un beso. ¡Jo, Alberto Larero! Alberto. ¡Me cago en sos! ¡Qué buenos recuerdos tengo! Y él ahora con un gran restaurante. Sí, le tengo un cariño especial, porque él es una persona muy especial. Este va a ser la leche. Ya lo es, pero va a ser mucho, mucho, mucho. ¡Jo, qué ilusión! Eneko, con este ejército de cocineros y de cocineras, con este tumulto diario, ¿dónde te queda ese espacio para la imaginación, para seguir creando platos, para la creatividad? Cualquier momento, nosotros no paramos, no separo ningún momento de otro, es decir, es algo constante, ¿no? Ya estamos diseñando ya todo lo que viene en los próximos meses. ¿Y la presión? Bueno, ¿tres estrellas pesan mucho? Lo que me pesa mucho, y vivo feliz con ello porque somos privilegiados, es que cada día viene gente de aquí o de cualquier lugar del mundo a vernos y me gusta recordar siempre al equipo, decir, oye, esta persona ha decidido en algún momento, se ha acordado de nosotros, ha escrito un correo de cualquier lugar del mundo, ha cogido un avión, ha recorrido medio planeta para llegar hoy a la una a comer con nosotros. Creo que lo mínimo que merece es que estemos a la altura de las expectativas que trae. Así que esa es la verdadera responsabilidad, es esa, la de trabajar para que la gente que viene sea feliz. Quiero que escuches el mensaje de una persona con la que yo creo que compartes muchas cosas. Los dos sois muy jóvenes, los dos habéis conseguido tres estrellas muy jóvenes y creo que de alguna forma conectáis. Hola, Eneko, te voy a mandar un beso muy fuerte porque te admiro básicamente por tres razones. La primera, porque tienes una cocina absolutamente maravillosa y un restaurante espectacular. Segundo, porque yo creo que todos coincidimos en que eres una persona increíble y uno de los mejores anfitriones que hay en este país cuando te recibe en su casa. Y tercero, y quizás la más importante para mí, porque en un mundo endogámico como en el que vivimos, en la alta gastronomía, después de tantos años, eres de las pocas personas que conozco que ha sabido mantenerse al margen, íntegro a sí mismo y fuera de las reglas preestablecidas que en muchas ocasiones tú y yo sabemos que son demasiado leoninas. Un beso muy grande y me voy a continuar que estamos en la mierda. Eneko, que yo también te quiero mandar un beso muy grande. un crack, un cocinerazo, un tío auténtico, hecho a sí mismo. Pues sí, tenemos muchas similitudes también con él, jóvenes, somos llegando a ese firmamento. Distintos en muchas cosas y tan parecidos en el fondo, ¿no? Al final, gente que pelea por un sueño, al que no se le ha regalado nada, y admiro su cocina y me gusta y tiene carácter y es un tío valiente y está triunfando, es un artista. Agradecido estoy. Y nosotros, por poder probar enseguida lo que hemos preparado con tu ayuda, vamos a la sala. ¿Cuándo das por terminado un plato? Nunca, nunca. Y escucha, pero cuando lo sabes que lo vas a poner en la carta, sí. ¿Quién prueba ese plato? Pues lo prueba todo el equipo, todo el equipo. Lo prueba la gente de sala,
Ita es la responsable de limpieza, todo el equipo de cocina, todo el mundo lo prueba y es todo el equipo partícipe de que ese plato ya está oficialmente terminado, aunque todos son conscientes de que seguirá habiendo pequeños cambios casi a diario en cada una de las cosas. O sea que en ese plato no solo está el mundo creativo de Neco Hacha, sino toda aquella persona que ha colaborado en los distintos escalones del proyecto Azurmendi. Sí. ¿Prueban ese plato? Sí, claro, claro. Para mí es algo indispensable. Si mi equipo, los que están todo el día trabajando conmigo, no saben para qué, cuál es la finalidad última para la que estamos trabajando, no tendría ningún sentido. Ese cochinillo crujiente que hemos dejado ahí para emplatar, ¿es un plato que se come a gusto en esta casa? Sí, es uno de los platos que en los últimos meses está gustando mucho, mucho. Sí, sí. ¿Y qué vino maridaría bien, así como habláis vosotros, con ese cochinillo? Pero como en casa tenemos gente que sabe muchísimo más que yo de lo que hacemos con el vino, hay que dejarse asesorar por los que más saben y tenemos una bodega de chacolí aquí, así que... ¿Podemos ir a por...? Claro, sí, sí. ¿Vamos a traer chacolí para nuestro cochinillo? Sin lugar a dudas. Sí, sí, pues sí. Venga. Y que sean sepultados en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Olarte, de este valle, de donde somos feligreses. ¡Qué grande! O sea que Neco Hacha va a estar caminando sobre los restos de sus antepasados. Para llegar desde el restaurante a la bodega, bajamos entre las vides. Un paseo breve y agradable que nos dejará en la bodega de Gorka Izaguirre. En 2005, él y Eneco decidieron unir experiencia empresarial y talento para crear el Azurmendi. Vamos a ver qué caldos nos ofrece. ¡Aupa, Gorka! Hombre, Eneco, eunon. Eunon. Lan. Beto. Hola, Gorka. Hola, eunon. Pues tenás. Estamos haciendo dos cosas bonitas. Una, con Olga. Todos los apellidos vascos. ¿Ah, sí? Y dos, un cochinillo bien rico y necesito que me aconsejes con uno de tus caldos ricos, un vino bueno. Eso está hecho. Primero vamos a catar el mosto de este año, que esto sí que es... Este es el que se va a hacer, ¿no, Gorka, ahora? Este es el que está macerando ahora. Que se ¿Y esto se puede tomar ya? Esto es una delicia. ¿Ah, sí? Venga, pues. Por el chacolí. Qué especial, ¿eh? Joder, así. Qué rico. Gozo. ¡Qué rico! Gorka, tú eres Gorka Izaguirre Azurmendi y él es Eneco Hacha Azurmendi. Y este es el fruto, puedo entender, de la unión de un apellido. ¿Qué relación de parentesco os une? La madre de Eneco, Teresita, ¿sí?, es prima mía. Entonces yo le seguía a Eneco en su trayectoria del mundo de la cocina y siempre he tenido una debilidad especial por cómo cocinaba. Entonces cuando empecé con el proyecto de aquí, cuando empecé pensando en que iba a hacer un chacolindegui y que iba a tener un restaurante, le llamé a él para explicarle un poco lo que es la historia, lo que íbamos a hacer aquí. ¿Y tú, Eneco, cuando Gorka te propone eso, tú en qué fase de tu vida estás? ¿Qué plan tienes? Yo soy un inconsciente y digo que sí. ¿Qué pasó? Que como realmente no sabíamos lo que queríamos, pues hicimos un totum revolutum y salió este primer local, ¿no? Y a partir de ahí, en el 2010 empezamos a pensar ya en el otro restaurante y lo que hemos hecho allí es, yo creo que, por lo menos para muchos, muchos años, ¿no? Sí, y luego ahora nuestro crecimiento está más a nivel internacional, con otros proyectos, otros pequeños satélites que ya han comenzado y que tienen que seguir. Exportar la rabecho al mundo, ¿no? Sí, sí. Es la idea, ¿no? Bueno, pues por esa forma de hacer, por esa... Muy bien. Un buen ejemplo de sabiduría. Darse tiempo para aprender, asentarse y después tratar de crecer. Bueno, llegó el momento del cochinillo. No debería decirlo, pero ahora mismo tengo las papilas gustativas como las cataratas del Niágara. Es que ricasco. Gracias, Hamilton. ¡Wow! Mira. Pues bueno, la albahaca que hemos visto, las flores que hemos recolectado, el jugo, debajo tiene un poco más de la albahaca, la flor de ajo, todo, tienes todo por ahí. Si te atreves, hay una cosa que a mí me gusta, acercarse un poco en la intimidad, que es con los dedos, como en casa. Punto primero, aquí. Donde quieras, donde quieras. Un poquito, bueno, yo ya vine también en una, sí, un poquito sí, de sí, cama, sí, ¿no? Sí, sí.
A ver, con flor y todo, tal cual va. Todo. Las flores, ya verás, crean carnosidad, es lo más vegetal del plato también y... ¡Qué rico! ¿Te alegra? ¡Qué rico! Esto sí que es Bayene Coacha, pero a mí, ¿sabes? Me gustaría conocer a la precursora de esta cocina. ¿Podríamos ir a donde tu ama? ¿Le preguntamos? Venga, llámale. Siempre tiene mesa para alguien más, así sí. que... Pero está exquisito. Vamos a llamarle. A ver. ¿Eguno, Antilita? Eguno, cariño. ¿Ya tienes mesa para tres, Amachu? Sí. Ay, un chico hace su visita a Chubetiten. ¿Ahí? ¿Vay? ¿Un charte, Antilita? No tengo más tantas visitas, así que... Un chenoa, sorpresa, ¿vale? Vale, vale. Y llorarte, agur, Amachu. Ay, agur, Dios, agur. Así, de sorpresa y te recibe así. Siempre me recibe. Los brazos abiertos siempre. ¿Nos vamos a Morevieta? Guasen. Venga, guasen. ¿Sueles venir a menudo? Pues no vengo tanto como antes, desde que no está Ita, pues no vengo tanto. ¿Se te resiste venir a casa desde que no está Ita? Un poco más, sí, un poco más difícil sí es, porque, hombre... ¿Hace cuántos años murió? Un par de años y sí, sí. Claro. ¿Todavía la ausencia pesa? Sí, sin duda. ¡Gene! ¡Sela! ¡Sela de tu sala va! ¿Vecho? ¿No, Niki? ¡Hola! Hola, Teresa. Hola. Hola. Tú, Nico Goansu. No hay que ver, hay que ver. Tenía ganas de conocer quién es la madre de este gran cocinero, que seguro que es una gran cocinera. No. Mejor cocinera todavía. Sí, seguro que sí. Mejor cocinera, pero mejor madre. Vamos a la cocina. ¿Una piqueta o algo y charlamos un rato? Sí, sí. ¿Cuántas cosas? Sí. ¿Y picamos algo? No sé por qué me da que en esta casa se ha comido siempre bien. Sí, eso ya te digo yo que sí. La familia Acha Azurmendi... ha hecho mucha vida en torno a la cocina. La cocina ha sido un lugar de reunión. Se celebra un cumpleaños, comida. Nosotros somos de comida y bebida. ¿Tú dirías que tu madre es buena cocinera, Eneko? Es una excelente cocinera. Guisa muy bien. Tiene paciencia y le mete horas a la cocina. Tere, ¿y tú de quién has aprendido la cocina? Yo de mi madre. ¿Cocinaba bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gustaba a ti de a mamá Serafina? El arroz con leche. ¿Tú, Eneko, probaste también arroz con leche? Sí, pero a mí de mamá Serafina lo que me gustaba sobre todo, tengo una anécdota bonita, hacía croquetas, cuando más solían hacer, estiraban en las bandejas las croquetas. La masa. Y yo les solía comer ya la masa hasta en crudo, y en la cazuela cuando terminaban me llamaban, Eneko, Etorri, venía y me gustaba rechupetear todo lo que era la cazuela, me gustaba. Sí. Y con la mamá Panchi, que la de Villaro, que para mí era una gran repostera, muy, muy buena repostera. Y aquella es repostera. Aquella lo que me gustaba, aquella sí que hacía un arroz con leche espectacular. A mí el de aquella me gustaba más que el de Serafina. ¿Y tú has sabido captar esos olores, esos sabores e incorporarlos a tus platos? Creo que sí, porque son los sabores de mi vida. Pues hay gente que tiene la película de su vida, la canción de su vida, y yo tengo los olores, los sabores de mi vida. Si tuvieras que hacer un menú ahora mismo con los mejores platos de Ama y de tus dos amamas, Mira, de a mamá Serafina, las croquetas, que me volvían loco. De a mamá Panchique, el arroz con leche o el flan, cualquier postre que era buenísimo también. De ama, las almejas no me pueden faltar, porque siempre digo que soy un fanático de cómo hace, que no me quiere enseñar además cómo le da las almejas. ¿No les doy la receta de las almejas? ¿Y no le vas a dar? No, no. Para eso es anchiñeco total. ¿Pero cómo son las almejas? No, pues las hace escondidas. Hace una mezcla antes de que lleguemos ahora a casa. Es verdad, es verídico, ¿eh? no es mentira. Y suele mezclar y suele tener aquí, para que yo no le vea cómo va preparando el bote. ¿No será verdad eso? Sí, cierto. ¿Y pero eso por qué? Algo tengo que tener de secreto, para que él me enseñe algún otro secreto. ¿Y qué tienes esas almejas que tú todavía no terminas con dar con el punto de esa almeja? Hace muy sedosas, además. La salsa es casi como una caricia en el paladar. Hace muy ricas, no sé, y no sé... ¿Dónde está exactamente el secreto? ¿Cuándo os dais cuenta de que Eneko puede tener un mundo en la cocina? Bueno, pues él decía que quería cocinar. ¿Pero él salseaba ya con vosotros en la cocina le dejabais? Ya venía un poco... Me gustaba comer lo que hacían. No, sí, pero ver y andar con ellos también. Ya sabes que recuerdo tengo yo muy, muy bonito. Con la mamá y sentados ahí en la mesa, en la esquina y con la bolsa y pelando las habas y charlando y escuchando. Tengo un recuerdo precioso. Porque la abuela Serafina convivió con vosotros. Sí, vivió con nosotros. Aprovechando que a mamá Serafina vuelve a los recuerdos de Eneko, vamos a contarle, de la mano de Alberto Santana, cómo fue su auténtica historia, la que vivió durante el verano del 37 en plena guerra civil. Quiero contarte, Eneko, la historia dramática de tu abuela Serafina Alegría Goiri, natural de Muxika.
una joven que está cumpliendo 19 años en marzo de 1937. Y a fines de marzo se produce el bombardeo de Durango. Entran por Urkiola y descargan muerte y destrucción absoluta. Eso no le impide a ella estar dos semanas más tarde asistiendo al mercado de Guernica. Y ese es el momento brutal en el que la Legión Cóndor destruye por completo la villa, una villa desarmada que no se podía considerar un objetivo militar, pero que era un objetivo simbólico, era el corazón de la identidad y de las libertades de los vascos. Son 10 hermanos, son 10 hermanos, 6 chicas y 4 hombres. Los 4 chicos de casa, que son Julián, Fernando, Jesús y Juan, deciden que Serafina y las otras 3 chicas tienen que ponerse a salvo y tienen que salir al exilio. 2 de las chicas se quedan, ¿no? Se queda la mayor y la pequeña. La mayor porque está trabajando cuidando a una persona anciana. La tía Dominga, sí. La tía Dominga. Y la pequeña, Milagros, que por ser pequeña se queda también en Mújica. El gobierno de José Antonio Aguirre, del Lendakari, decide concentrarles en Bilbao y su entorno. Y se habilitan muchos espacios para recoger a toda esta masa enorme de refugiados que huyen de los bombardeos que están arrasando toda Vizcaya. Y es en ese momento cuando el gobierno vasco decide que hay que desplazar, hacer un enorme esfuerzo para que, entre otras, tus tías puedan ir saliendo, replegándose hacia las encartaciones, hacia Encarterri. Van a pasar de Mújica a Bilbao, de Bilbao, por Arcentales y por Güeñes, hasta Trucíos. Y en Trucíos cruzarán la muga de Euskadi. Es entonces cuando Lehendakari Aguirre dice: estoy pisando por última vez tierra vasca. Tus tías van a acabar embarcándose en barcos que salen de Cantabria a Iparralde. La mamá Serafina también coge aquí con todas las tías nuestras. Ahí coge, sí, la mamá Serafina. Van a ser 120.000 personas a las que se movilizan. Todas las embarcaciones llegan. Prácticamente todas, sí, prácticamente todas. Porque solo aseguraban la salida cuando les hacían pantalla los buques británicos y consiguen llegar prácticamente todas. Ahí empieza definitivamente el exilio. Unos fueron a Inglaterra, los que tenían acuerdos con el Partido Comunista fueron a Moscú y hubo niños de Moscú, y otros muchos quedaron en Francia. Francia internó a muchos de ellos en campos de concentración. Pero afortunadamente esta no fue la suerte de tu amiga Serafina. Se arreglan las 4 hermanas para que las trasladen a un lugar ideal, a un lugar precioso en la Provenza, justo al noreste de Aviñón, que se llama Audes des Paludes. Allí no solo no son internadas en un campo de concentración, sino que pueden vivir en una casa y además se las permite trabajar, pueden ganar algún dinero, se pueden mantener. Esta es una historia que nos llama poderosamente la atención, porque hasta ahora todo lo que habíamos oído de los niños y las niñas de la guerra eran historias muy tristes, niños que están echando de menos a sus padres, que están saliendo de ese horror, pero quizá por la edad que tienen Serafina y sus hermanas, que tienen entre 19, 20 y 22 años, les toca vivir una época de una libertad que no conocían hasta ahora. Son jóvenes, encima tienen trabajo, trabajan en recolectando y ganan un sueldo, que curiosamente, con los ahorros que logran hacer, luego no pueden traer el dinero a casa, porque como no les dejaban sacar las divisas, se lo gastan, y se lo gastan en ropa, o sea que vendrían guapísimos. Vienen con la moda francesa y llegan y vuelven a una Euskadi destruida. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No llegó al año. Ah, está muy bien. Y de hecho, si no le reclaman en casa, no vienen, porque estaban muy a gusto. Sí, se habían encontrado un país, claro, sin guerra, ¿no? Todavía. Y le reclaman y vienen a casa. Y los otros hermanos, la tía Dominga y los hijos no fueron nunca. No fueron. Mira, tengo aquí una foto de a mamá Serafina con su hermana mayor, con Dominga, que es la que se queda en Mújica con los 4 chicos y la hermana pequeña, con Milagros. Sí. Ya me ha tocado luego ir con a mamá a casa de la tía Dominga y con las primas y la hermana en fiestas de Guernica. Siempre íbamos allí, cerca de la Cruz Roja tenía la casa y ahí solíamos ir. De Guernica, ¿no? Sí. Tuvo que ser para ellas una auténtica liberación, salir de un país en llamas, completamente destruido, vivir con el terror de las bombas, la fuga, los desplazamientos los hicieron andando. Imagino que tendrían siempre la carga siempre de saber qué estaría pasando en casa. Entonces no sería fácil, me imagino, comunicarse con imposible, casa, imposible, saber si estaban vivos, estaban muertos. Tardaron mucho en poder comunicarse, tardaron meses. A Eneko le ha aliviado escuchar lo positivo que fue el exilio francés que vivió su amama. Con ese buen sabor de boca, volvemos a la cocina que compartió con ella.
sí. Va, voy cortando un poquito de pan y empezamos a picotear un poco lo que sea, ¿no? Cómo no. El cuchillo tienes ahí, vale. Con unos tenedorcitos. Lo voy a hacer casa a casa. ¿Así? Sí. Así no he hecho nunca yo, ¿eh? Yo sí. Parte el queso, que para eso tienes la estrella Michelin, chato. Una no, tres. Tres, pero bueno. Haz de sommelier tú entonces y abre el chacolí. Vale. Que solo de comer no vive el hombre. Pero, ¿vosotros cómo habéis llevado todo este triunfo del hijo tres estrellas Michelin? ¿Cómo lo lleváis? Con normal. Pero con mucho orgullo. Con la primera, pues muchísima ilusión. Pero bueno, no somos ni los primeros ni los últimos. O sea que ahora mantener es lo que tiene que hacer. ¿Te ayudo yo, mamá? No. ¿Qué hago yo, cariño? Como veis, ese, como auténtica macho de la tierra, pues está acá y tiene que hacer ella las cosas. ¿Lo puedo sacar? Sí, da un minuto. Cuidado con la botella. Y me has dejado el trabajo hecho para que quede sí. Bien. Sí. ¿Ya has visto? Vale. Como Dios. ¿Tú lo viste feliz cuando va a la escuela de hostelería? Muy feliz. Cambió completamente. Unas notas. Mamá no quería. Yo no quería, yo le decía que sea electricista. ¿Mira? ¿En serio? Porque le decía, sábados y domingos, hijo mío, vas a estar esclavo. Mamá, yo cocinero, ¿vale? Luego os pedí, a ver, ahí te llama, ¿por qué no me invitáis a algún sitio? Vamos a comer tal, que quiero probar, no me dan de comer o no. No, no. Tengo una anécdota que es buena, que es que, claro, yo libraba, mis amigos muchos estudiaban, y yo libraba los lunes o los martes o cuando terciara, entre semana. Y tenía 10.000 pesetas, en pesetas. Tenía 10.000 pesetas y tenía una guía en casa, que creo recordar que era de Rafael García Santos, donde decía que el mejor bacalao se hacía en Bilbao. El Hotel Ercilla, en el restaurante Bermeo. En el restaurante Bermeo. Y cogí mis 10.000 pesetas, el tren aquí, que está justo detrás de la casa de Ama, sí. En el apeadero, y me fui a Bilbao solo. Y me presenté, yo me gustaría saber lo que pensarían allí. Iban todos los camareros vestidos como si fuesen marineros y tal, y una cosa muy... que imponía mucho. Yo entré allí, me senté, tenía mi reserva hecha, entré allí, pedí las especialidades que hablaba, fui con la guía entonces y tal. Dirían, este aprendiz de inspector de guías, ¿a dónde ha venido? Y me comí los platos que recomendaban entonces, me gasté mis 10.000 pesetas, vine a casa y vine más contento, con un orgullo de... sentirme ya un pseudo profesional, que no tenía ni idea de nada, ¿eh? Pero no me dio pena gastarme aquel dinero. Unas 10.000 pesetas. No me dio ninguna pena, ninguna pena. Me dio satisfacción. Sí, 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 sí. Creo que lo que se va a encontrar en Eco en la sala no van a ser solo fotos familiares. Alguien muy importante para él está a punto de llegar. Este es el Iparralde. Aquí está más rellenito, ¿eh? Sí. Y está con su hermana, que siempre está de mala leche. Chica y chico. Ahí también está llorando, sí. Seguro. ¿Se llevaban bien? No, no está llorando. ¿No? ¿Qué va? Como tiene una cara un poco... No. ¿Se llevaban bien? A veces a matar. O sea, se quería como hermanos, ¿no? Pero es normal. Nos hemos querido siempre como los hermanos. Y aquí que estáis en torno a una mesa, ¿eh? Reunión familiar. Sí. Esta era mi hermana, este mi marido, Eneco, la Begoña y mi sobrina Inge. Yo y mi hermana María. Estos somos mi marido y yo. ¿Pesan las ausencias? Pesan mucho las ausencias. De todas formas, se fue hace 2 años, pero te vio en lo más alto de la cocina. Vio todos tus triunfos. Sí, y qué orgulloso. O sea, estaba súper loco con sus hijos. Sí, estaba las cosas contento. Como son. Porque muchas veces igual, pues, en la cama y después hablando. Y, jo, qué suerte, tenemos hijos normales. Ya podemos dar gracias a Dios. Y sí, me decía, hijos normales. Eneco, abre tú, que no sé quién es. Vale. Abre la puerta. O sea que es cariñoso, cariñoso. No, sí, muy. Demasiado. Eneco, me cago en... Martín, pero se te olvida, hostia. ¿Qué tal estás? Ya. Tú sí que eres un chapeldur. Me cago en la ley. Hola, Martín. Es un placer tenerte aquí. Al revés. No es un placer, Ostana. Si estás como una chavalita, joder. Es que recasco. Hoy va, hoy va. Sí, pues sí. ¿Qué me dices? ¿Que tenía razón yo o no? Sí, pues el número uno. Indiscutible. Pero para él eres el único, ¿eh? No, hombre, en caso, no. De siempre, caso, siempre me decía, si me ha pasado por vaya la izquierda, profesor, ama, vaya profesor. Me ha pasado por la izquierda hace muchos años. ¿Qué te parece, Eneco? Me da puro tener a uno de los cocineros más ocupados del mundo hoy en casa de mi madre. A mí siempre me han educado. Y a mí es un placer.
Me educaron en casa que las formas y las maneras no hay que perder nunca. Nunca. Y primero son la familia, los amigos y luego el trabajo. Eso luego es. El trabajo. Pues es que ricas con Martín. Martín, te quiero felicitar porque por segundo año consecutivo que te pasáis sobre encima los comensales, sí. Digan que el tuyo es el mejor restaurante del mundo. El mejor. Por segundo año consecutivo, eso es de felicitar. A mí me han hecho grande siempre los alumnos que he tenido. Y por supuesto que el número uno de los alumnos que he tenido ha sido Eneco. Tienes un oficio muy bonito, muy bonito. Sí. Y tú me has enseñado, yo me acuerdo, a él le suelo decir muchas veces, claro, o sea, yo iba a casa de Martín Berasategui. Y yo soy muy puntual. Y llegaba el martes ahí el primero, pero no era el primero. Yo pensaba que llegaba con mucha antelación y no era el primero. Pensaba, este ya había hecho el paseo, el ejercicio, puesto la cocina, y dices, ¿cómo se puede tener esa energía a esas horas de la mañana el martes para empezar la semana? Pero es que era todos los días así. Martín marca un punto de inflexión en tu carrera. Cuando tú llegas a casa de Martín, ves una ventana, una luz, y dices, por ahí quiero ir yo. Pero tú marcas también un punto de inflexión en otra persona que también es Martín. ¡Hombre, Edurne, joder! Hoy estoy aquí para decirte que eskerrik asko por haberme abierto las puertas de tu casa hace más de 10 años. Eskerrik asko también por haberme enseñado todo lo que sé ahora y por seguir enseñándonos. Eskerrik asko también por estar siempre a nuestro lado y sobre todo por confiar en mí, en este camino que hemos hecho juntos y la experiencia única que he tenido en Azurmendi. Y bueno, ahora el camino sigue siendo el mismo, pero la experiencia es nueva en Londres. Así que eso es. Betis Urekin, eskerrik asko danagatik. Aurrera. Esta sí que tiene casta, joder. Edurne Martín. Y esta empezó conmigo, salió de la escuela, pues un poco lo que me pasó, ¿no? Digo, y seguido vino con nosotros a Azurmendi y ha hecho de todo. Ha sido la responsable de eventos, del bistro, de las pastelerías, de no sé qué. Y ahora es la jefa de Londres, tiene un garrote Martín. Esta sí que tiene una casta. Yo cuando veo un alumno que es capaz de tirar con esa energía, con esa fuerza y con ese punto honor, por eso decía yo cuando ya era bien jovencito, este sí que es de pata negra, este sí que es de pata negra, Yo veo que tenéis muchísimas cosas para contar y además tenéis ahí un estupendo amaiketako que nos ha preparado Teresa y yo tengo cosas que hacer, o sea que si os parece, luego vosotros disfrutad y yo sigo. Venga. ¿Qué tendrá este Berasategui para hacerse querer por tanta gente? Me pierdo el amaiketako, sí, pero por un buen motivo. Queremos reunir a Eneco con tres mujeres clave en su vida. Él no lo sabe. Ni ellas, que se van a encontrar las tres en esta cita a ciegas. Hola, Begoña. Hola, Olga. Que te he hecho esperar un poquito. No te preocupes. ¿Qué tal? Una tertulia de animada en tu casa. Ah, sí, ¿eh? Entre Martín, Eneco y tu ama. No me extraña. Oye, estamos aquí en este parque en Amorebieta. Es el sitio donde jugaba con mi hermano. Día sí, día también. Vivimos cerquita de aquí. Y lo que hacíamos era, mientras mi ama y pues cocinaban o se quedaban haciendo las labores de casa, pues nada, bajábamos, mi hermano y yo. Así chico que, y chica, dos hermanos, ¿cómo os llevabais? Súper bien, la verdad es que nos llevábamos muy, muy bien. ¿Y os seguís llevando bien? Sí, muy bien, la verdad es que sí, tenemos muy buena relación, una relación muy estrecha, muy de confianza y no hay día que no nos llamemos. A ver, pues él tiene el trabajo que tiene y al final pues hoy está en Pekín y mañana está no sé dónde, pero bueno, o sea, todos los días siempre mantenemos ese contacto. ¿Ha sido un niño cariñoso? Súper cariñoso. ¿Sigue siendo un hermano cariñoso? Súper cariñoso. Es que a mí me llama la atención eso, ¿no? Porque ahora ya, bueno, pues ya somos un poco más mayores, tal y cual, pero desde que éramos pequeños, o sea, es que siempre ha sido un hermano muy, muy cariñoso, cercano. Es que, mira, te voy a enseñar una foto que he traído que define muy bien la relación que tengo yo con mi hermano desde pequeñita, y es esta. ¡Ay! Siempre protegiéndome, siempre agarrándome. ¿Qué estáis, en la cocina? Estamos en la cocina de la casa de mi mamá paterna, por parte de Aita, de mi mamá Panchique. Esta es una foto sacada... ¿La de los postres? La de los postres, efectivamente. Ya vamos, ya. La de los postres, eso es. Ahí estáis, los dos hermanos. La verdad es que sí. Le voy a llamar a Eneco para que vaya, para que vaya bajando. Están en una tertulia. Si vieras que... Hola, Eneco, ¿bajas? Venga, bye. Mira, mis primas. ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué es? ¡Hola, Salón! ¡Hola, Salón! ¡Mira, sí que baja él también! ¡Hombre! ¡Ser! ¡Salón, me tipa! ¡Qué abrazos! Bueno, ella es hermana
y vosotras dos sois primas, pero podríamos hermanas, decir que son hermanas. Tres hermanas para ti, Neko. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué emoción. Oye, con estas mujeres te han hecho la vida imposible, te han facilitado la vida, no, te han hecho lo que han querido contigo. No. ¿Qué? ¿Han hecho lo que han querido conmigo? Sobre todo ella. Sobre todo ¿la que ella. Más? Y me han mimado, me han querido. Joder, he sido el niño mimado en casa. Pues antes os decía que he vivido en un auténtico matriarcado, un rey sometido. El rey de la casa, ¿no? Pero sometido. ¿A más gusto? A gusto no se puede estar. Yo es que he tenido mucha suerte en la vida, mucha suerte, y gran parte de esa suerte está aquí. Así que. Vosotros que os lleváis 3, 4, 5 años entre vosotros, ahora la edad casi no se nota, pero cuando se es niño es mucha diferencia. ¿Vosotros tú te sentías un poquito mangoneado por estas? La jefa. Era la sheriff. ¿Podemos contar anécdotas rápidas? ¿De qué me he disfrazado yo? De todo lo que te proponíamos. Bueno, proponer, sí. Obligar. Era obligar. De crío que tú te disfrazas de Superman, de no sé qué, de tal. Sí. Yo me he disfrazado de viuda, de princesa. Siempre de chica. De gitana. De India. Sí. De India. He hecho todos los disfraces, bueno, que ellas querían. De hecho, creo que tengo una pequeña sorpresa para mi hermano, que no sé si se acordará, pero... ¿Qué traes tengo ahí? Tengo aquí... Bueno, bueno, bueno. Yo me he disfrazado de esto. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. A ver qué efecto. No sé si te acordarás, pero vamos. Le falta la corona, pero... Le falta la corona y el maquillaje. ¿Saliste todo formal de princesa? Sí. Y muy metido en el papel, además. ¿Y los amigos? O sea, ¿no tenías ni miedo de que te vayan a burlar ni nada? Yo he sido moderno siempre. Oye, de todas formas, tú has sido también con el vestir, ¿no? Tú, de pequeño, tú, la comunión, ¿cómo querías hacer? ¿No querías hacer al uso? ¿Cómo comunión, me acuerdo, llevaba pajarita. Y aquí ya me hacía feliz. Ya, ¿elegiste tú ir con pajarita? Sí, sí, sí. Sí. Mira. Pues, se podían llevar con corbata y así. Ahí está, mírale, con la chaqueta. Sí, sí, ¿quién diría que este niño que iba aquí con todo guapo con la pajarita, llegaría ahora? Y tan pues joven, sí. Tres estrellas Michelin. Sí. Willis, ¿vosotros previsto que este chico apuntaba maneras? Si empiezas a hacer un poco vista atrás, empiezas a mirar, siempre ha habido cosas que te hacía sentir que había algo que no era lo habitual, o era especial, diferente. Es verdad. El hecho de disfrazarse siempre, pues con nuestros disfraces, con lo que le proponíamos, y nunca un no, siempre sí. Él dice obligado, pero iba más feliz que nadie. No, es verdad. El tema de emperrarse de yo quiero pajarita, quiero pajarita. No, serán cosas que ahora cuando miras... Dices, pues sí, sí, este chaval sí tenía algo especial. Algo especial, es verdad. Y siempre ha tenido estrella. No precisamente la Michelin, pero siempre. Bueno, Neko, este está siendo un día de muchas sorpresas. Y emociones. Está siendo muy intenso. Pero yo ya he recogido toda la información que necesito para que nuestras documentalistas, nuestros historiadores se pongan a trabajar. Y cuando esté configurada toda la historia de esta gran familia que tienes, te vuelvo a llamar, hacemos otro huequito y seguimos. ¿Te parece? Fenomenal, muy bien. Es que de casco. Perfecto. La historia de Amama Serafina ha sido el aperitivo del menú que hemos preparado para Eneko. Ahora llegan los platos fuertes. Le recibimos en Olarte, donde se elevan majestuosas las hachas de Ichina. ¿Adivináis qué relación pueden tener con él? Kaixo Barrero. Hola. Eman. ¿Ondo? Oso, ¿no? Eneko. Expectante, ¿eh? Tienes motivos para estar expectante, porque aquí, en este barrio Olarte de Orozco, es donde están parte de tu historia familiar. Y nuestras investigaciones nos han traído hasta este pues precioso lugar de Vizcaya. No me lo esperaba. No te queremos contar la historia más profunda de tu apellido y de tu familia. Pero tienes que acompañarnos, te vamos a enseñar una cosa. Me sigues. Venga, vale, vamos. Ven. Nos subimos. Eneko, dime otra vez cómo te apellidas. Hacha. Hacha. En Orozco y en este barrio no hay pregunta más tonta que se pueda hacer a nadie que decirle, ¿conoces algún hacha? Porque todos te dicen, claro que conozco algún hacha. ¿Sabes qué quiere decir hacha? ¿Qué quiere decir? Peña. Peña. Solo quiere decir peña. Aitza moduan. Aitza moduan, eso es. ¿Y sabes aquí cuál es la peña? Hay una parte, el extremo de Ichina, aquella parte que son unas torres de piedra preciosas, que se llaman las hachas. Que son hachas, las hachas de Orozco, las hachas del Gorbea, las hachas de Ichina. Me alegra estar vinculado a un monumento tan precioso. Hay más sitios donde hay hachas, en Llodio mismo hay hachas y demás, pero nosotros creemos que tu hacha, el hacha de tu familia, viene exactamente de aquí, que este es vuestro lugar en la tierra. ¿Y por qué este es Alberto? El lugar.
Pues porque hemos podido documentar que hasta 8 generaciones de hachas vinculados directamente a Eneco han nacido, han vivido y se han enterrado aquí mismo, en San Bartolomé de Olarte de Orozco. Estuvisteis viendo desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, hasta 1840-41, en que un hacha, Hilario Hacha, se fue por amor a buscar a una chica a San Bartolomé de Villaro, a las fiestas. ¡Qué bonito! A Areacha. De ahí, en Areacha, en Villaro, se quedaron tus, ahora sí, tus antepasados directos durante 4 generaciones, hasta que tu aita, también por amor, se fue a Morevieta. ¿Sí? Se fue a Morevieta, así que sois unos románticos empedernidos. Sí, los hachas, os dejáis llevar por amor a las chicas. Yo no sé si a ti también te pasa. Yo lo que pasa es que he venido con una generación ya un poco espabilada y yo le he engañado a mi mujer, que es de Azpeitia, para venir a Morevieta también. Bueno, no está mal tampoco, es un buen intercambio, es un buen intercambio. Sí. De todas formas, te quiero enseñar dónde están esos antepasados tuyos. Que estamos hablando de 8 generaciones de hacha que vivieron 8 generaciones enteras de hachas, son muchos siglos de hachas. La iglesia parroquial de San Bartolomé de Olarte es una joya medieval que fue reedificada hacia 1510. Y sí, bajo su tarima reposan muchos antepasados de Eneco. Uno mucho más cercano le espera dentro. Este es mi tío, José. Eneco, no queríamos que hicieras este viaje solo por la historia de la familia Hacha. Y hemos invitado a tu tío José Ignacio Hacha, hermano de tu aita. Al auténtico Hacha. Porque es una generación anterior de los Hacha y porque él también está deseoso seguramente de conocer la historia de la familia. ¿Tú sabías que veníais de Orozco? No, no, ni idea. No. Además, es que venís de Orozco, pero vosotros venís de un lugar muy específico de Orozco. Venís de aquí, de Olarte. Venís del entorno de San Bartolomé. Esta es una iglesia muy especial, en la cual tenéis mucha parte los Hacha. Habéis vosotros, con vuestro trabajo, vuestro sudor y vuestro dinero, muchas generaciones, habéis contribuido a hacer de esta una de las joyas más preciosas del patrimonio cultural vizcaíno. Aquí tenéis la joya más preciada, que es un tríptico traído de Flandes, que este debería estar en el Museo del Prado. Esta es una joya. Y todo esto lo pagasteis vosotros. Ascote. Con vuestros diezmos y limosnas, los hachas pagasteis a los señores de Olarte, que eran los patronos, la magnífica bóveda de madera que cubre la nave. Vuestro esfuerzo también hizo posible encargar al prestigioso pintor flamenco Guillot de Bogán esta bella piedad. Aquí os bautizasteis, en esa pila bautismal. Y aquí, y tenemos testamentos de vuestra familia que dicen: quiero que me entierren en mi fosa dentro de la iglesia de San Bartolomé de Olarte. Así que estáis exactamente, tú ahora, Eneco, estáis, porque yo creo que es la tercera, me parece, la fosa de ellos. Debajo de estas tablas están los cuerpos de vuestros antepasados. ¿Poca gente puede saber eso? Muy poca gente lo puede saber. Es muy difícil. Nos ha costado mucho documentaros y hacer toda la estructura y saber dónde están las fosas vuestras y las que dependían de vuestro caserío. Eneco está ahora mismo pisando la tumba de sus antepasados. Pues está literalmente sobre las... ¿Qué te parece saber que están enterrados aquí? Impresionante, sí, sí. No sé. José Ignacio. Tío. Pues sí, la verdad es que no me hubiese imaginado nunca. No, yo tampoco. Los hachas sois uno de los pilares de este pueblo. No es muy habitual reunirte así con parte de tu árbol genealógico. Con los enterrados desde principios del siglo XIX ya no es posible, porque desde entonces los cementerios se han construido por ley fuera de las iglesias. Vamos a recorrer ya ese árbol, comenzando por nuestro protagonista. Eneco Hacha, casado con Amagoya Echeverría. Echeverría. Amagoya Echeverría. ¿Qué año? 2007. Tú sueles decir que eres hijo de Teresita y Jesús Mari, ¿no? Ah, sí. Muy bien. Mucha honra y orgullo. O sea, es Jesús Mari Hacha, de Areacha. Eso es. Casado con Teresa Azurmendi. Tenemos una foto que yo creo que te recordará algo. ¿Reconoces a los personajes? Por supuesto. Tu padre trabajó casi toda su vida en el explosivo Río Tinto, en la dinamita, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Dura vida la de un hombre que venía de un pueblo pequeño y entrar a trabajar en la fábrica, ¿no? Y además un trabajo muy delicado, muy, muy complicado el que tenían ellos entonces. ¿Tú te acuerdas de tu hermano trabajando en esa empresa? Sí, mi hermano empezó a trabajar en Ceplástica, que era de explosivo Río Tinto, claro, de plásticas, de las subsidiarias. Y entonces le dejaron a escoger o entre la dinamita o ir a Gomecha, que estaba en Vitoria.
y se quedó en la dinamita. Por cercanía y por todo, se quedó en la dinamita. Era un tipo de industria, decíamos, muy, muy delicada. La fábrica misma estaba preparada para las explosiones. Eran pabellones sin techo o con un techo muy ligero para que saliera toda la onda expansiva hacia arriba. O sea, que se preveía que podía haber explosiones. ¿Alguna vez habías tenido recuerdo de que Aita contara pues, la peligrosidad de su trabajo sí, o nos hacía...? Sí, mira, recuerdo una anécdota que él nos contaba un día en casa con su gran amigo Félix, al que él siempre ha querido y adorado, trabajaban juntos. Y los dos trabajaban, si no me equivoco, detonando. Y algún día les debió pasar alguna cosa de algo medio confuso, tal, tal, tal. Y cuando detonaron, el uno pensó que había detonado al otro y el otro pensó que le había detonado a él. Y la cara de susto que ponía y de congoja que él ponía cuando lo contaba era algo muy extraño, porque como era un hombre duro, rudo, que mostraba pocas veces sentimientos temerosos, pues sí que me quedó grabado esa vez de lo que hacía en su trabajo, ¿no? Porque luego él siempre sacaba el lado más humorístico de la peligrosidad y no nos ha hecho sentir nunca miedo. Él siempre nos ha transmitido que se pasaba bien. ¿Te acuerdas el cachondeo que solíamos tener siempre con él, ¿eh? Déjame que nos remontemos todavía una generación más. La generación de Nicolás Acha y Francisca Olavarri, alias... Panchique. Panchique. Sí, Panchique. La gran Panchique. ¿Sabéis identificar a quiénes están aquí en esta foto? Pues sí. Mi padre, mi hermano y mi madre. La foto de la comunión. La foto de la comunión de Jesús sí. Madre. Vuestro padre, Tuaitite, trabajó, sin embargo, en la Baskonia. Fue también un obrero industrial. La Baskonia llegó a tener 3.500 obreros, o sea, era una ciudad en sí misma, era una empresa enorme y produjo algunos de los grandes éxitos de la industria del metal del país. Algunas cosas hasta que tú las conoces y que te están muy próximas. El arco de San Mamés, el puente de Deusto, todas esas cosas son creaciones de los Achas, en el fondo. ahí estáis vinculados también. Vamos a descender un peldaño más en la escalera de vuestros antepasados, gente a la que ya tal vez no conociste. Martín, nacido siempre en Areacha, y Maricruz, la señoritarra. ¿Sabéis qué oficio tenía? No. Era el aguacil de Villaro. Era el aguacilillo de Villaro. Era el aguacilillo. Hemos encontrado la orden, el expediente de nombramiento de 1914 para el nombramiento del jefe de aguaciles a favor de don Martín Acha Vizcarhuénaga. Dice, será aguacil para todos los domingos y fiestas del año. Solo salía las fiestas. Era aguacil de fiestas. Por este empleo se le conceda el sueldo anual de 75 pesetas. Pagaderas a trimestres vencidos. O sea, cobraba 4 pagas al año y por eso era aguacil. Hemos conseguido una pieza que yo creo que es única, es una pequeña joya de la historia de nuestro cine, que es una grabación de los años 20 en la plaza de Villaro, en la que creemos que aparece tu bisabuelo. ¿La quieres ver? Sí, sí, claro. ¿La quiero ver yo? Vamos a ver esa. En el año 1925, el doctor Sojo, un hijo del pueblo que había hecho las Américas y se había hecho millonario, volvió al pueblo y en Areacha se le tributó un recibimiento extraordinario. Y fíjate, estas son las primeras imágenes de Euskaldantzak que tenemos. Fíjate, el Aurreskulari, la soca, están todas las viejitas, todas las amobas. Mira, mira ese Aurresku. Y por aquí anda, y por aquí anda, y por aquí anda tu tío. Tu bisabuelo, perdón. Qué joya documental. Es una extraordinaria joya, es un privilegio haber conseguido este reportaje, esta filmación. La película refleja el día de Santa Águeda de 1925. Seguro que el bisabuelo Francisco, como alguacil y encargado del reloj que era, contribuyó a preparar esa recepción oficial al doctor Sojo. Vamos a seguir saltando. Con el padre de Martín, que es Jacinto Acha, que es el primero de vuestra saga, de vuestra estirpe, nacido en Areacha. Jacinto es hijo de Hilario y de María Hogara. Hilario se casó con María de Hogara, que era más joven que él. Es por ella, por lo cual, por razón de amor, por lo que cambió el precioso Valle de Orozco, por el no menos bonito Valle de Arratia y su cabecera, que es la única ciudad, la única villa de toda Arratia, que es la villa de Aro, Areacha. Había estado casado antes y era viudo. Había estado casado con una chica del pueblo, una vecina, con Lina Añibarro, y había fallecido ella. Y además se encontró una situación en la que no iba a heredar nada en el caserío. La ley no permitía dividir los bienes inmuebles entre los miembros de la familia o venderlos, pero sí elegir al heredero. Y el afortunado no fue el retatarabuelo de Eneko.
Hilario, tu antepasado Hilario Acha, era hijo de dos labradores que vivían en el caserío Beascoa de Ganchaba, que está aquí, a unos cientos de metros de nosotros. Era hijo de Damaso Acha y de Josefa Arcocha, que tenían cuatro hijos. Ángel, el primogénito, Tomás, Hilario, de quien procedéis, y Gregorio. Yo creo que Damaso y Josefa tenían miedo de que no les cuidaran bien los hijos, el hijo que se quedara con la casa. Era frecuente, ¿eh? Era frecuente por parte de los padres en los caseríos no dar permiso para casarse al hijo heredero hasta una edad ya muy avanzada, hasta que tuviese veintitantos años, algo que entonces era avanzado, porque el momento en que le dejaban casarse y traer a su mujer, pues esas se convertían en los nuevos jefes, en los nuevos dueños. Así que finalmente decidieron dejárselo todo al más pequeño, a Gregorio, al hermano pequeño. Y es en esos momentos ya después cuando él decide marcharse. Sin duda se enamoró, ¿eh? Yo no le quito nada al amor, pero las circunstancias le llevaban a cortar las amarras ya con Orozco y a pensar que podía rehacer su vida y empezar a rehacer su vida en un lugar distinto, en un valle distinto, donde no le conocieran tanto. El no recibir herencia alguna convirtió a Hilario en el hijo romántico y obligado por las circunstancias, y a su hermano mayor, Ángel, en un perseguidor de sueños. Viniendo de un valle interior flanqueado por altas peñas, tuvo que saltarlas para llegar al mar y hacerse capitán mercante. ¿Qué te parece? Sobre todo me quedo con la... porque soy un poco así también, con la historia idílica de Hilario. De Hilario. Luego igual no lo es tanto, pero... Bueno, pero me quedo funcionó con... muy bien, ¿eh? Me quedo con esa parte, sí, no hay que ponerle ningún sí. reparo. No, ¿eh? Fue un matrimonio por amor, a pesar de ser segundas nupcias, y que también él no tenía muchas oportunidades. Sabe que tiene que emprender un nuevo camino cerrando, y se va. Se le estaba cerrando un mundo aquí. Se le estaba cerrando el mundo de sus mayores y él lo emprendió con decisión y empezó una nueva vida. Y creo que venimos de una familia humilde, trabajadora. Sí, sí. Es bonito, es una historia bonita. Tenemos el testamento y el testamento tiene algunos párrafos bonitos. El testamento de Damaso Acha. Dice, hacemos y ordenamos en este testamento última y postrimera voluntad en la forma siguiente. Queremos que nuestro cuerpo sea amortajado con el hábito de nuestro seráfico padre San Francisco. ¿Qué quiere decir? Que me compréis un vestido de franciscano y cuando esté muriéndome me lo pongáis. Y después, que sea sepultado en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Olarte, de este valle de donde somos feligreses. ¿Ya sabes dónde está? ¿Aquí? Aquí mismo, aquí mismo. Las otras ocho generaciones que se han sucedido aquí mismo y que han sido feligreses de esta parroquia, la verdad es que han sido todas ellos labradores, labradores que inician con Gregorio Acha, que es un nombre que se repite mucho en la familia, Gregorio casado con Agustina Rotaeche. Los Rotaeches son los sucesores de los señores de Olarte. De ahí el palacio Rotaeche de Ceanuri, de ahí los Rotaeche, que son todavía hay unas familias importantes en todo Gorbayalde. Una buena boda. De buena planta, una buena boda. Y se celebraría aquí mismo también. Eso también tenemos la plena seguridad de que se celebró en este mismo lugar. Así que nos saltamos ahora tres generaciones más y llegamos a un Francisco Acha. ¿Que estaríamos en qué año? Estamos en la primera mitad del siglo XVII. Y este Francisco Acha figura como hijo de Íñigo de Acha y Madalena de Ganzábal. Y este matrimonio, y este Francisco del cual desciendes, tiene dos peculiaridades interesantes para la historia de tu familia. Los padres de Francisco, Íñigo y Madalena, dicen que son libres los dos, que no están casados. Que su hijo, Francisco, es hijo del amor libre entre dos personas, que tiene un acuerdo personal. Entonces, yo creo que había menos reproche moral del que ha habido en el siglo XIX. ¿Era habitual? No era habitual, pero no suponía una carga ni que nadie insultase ni maltratase. Y nunca se casaron. Y nunca se casaron. ¡Qué modernos! Sí, pues sí. De nuevo por amor, toman grandes decisiones. Los Achas toman decisiones muy importantes en la vida por amor. Es muy bonito, es una historia muy bonita la que hemos encontrado vosotros. Bonita y circular, porque el primer Acha al que hemos llegado y el último se llaman igual, Íñigo y Eneco. El mismo nombre separado por siglos de distancia, y curiosamente el último será el primero. Eneco procede del medievo, es mucho más antiguo que Íñigo. Hasta aquí la historia de los Acha, pero tenemos también la historia de los Azurmendi. Claro, claro. ¿Qué podemos decir de los Azurmendi? Pues yo no sé si tú piensas que sois vizcaínos por los cuatro costados. No lo sé. Los Azurmendi llevan tiempo en Amorebieta, ¿eh? Llevan cinco generaciones en Amorebieta, pero solo cinco generaciones. Es un apellido netamente guipuzcoano
y los Azurmendi forman parte de una emigración de guipuzcoanos del Goierri, del Alto Oria, que vinieron a Vizcaya a principios del siglo XIX. Así que el nombre de tu restaurante es un nombre muy guipuzcoano que procede de un barrio, del último barrio de Cegama, al borde de la Muga con Navarra, debajo de la Izgorri. Ahí está todavía el caserío Azurmendi, del cual se deriva el apellido de tu ama. Tenemos una foto del caserío y del molino del que procedéis. Uh-huh. Esta es Azurmendi Corrota, y este es caserío de Azurmendi. Es una zona, una andonada muy ospela, muy... ¿Y habitan Azurmendi todavía aquí? Hay Azurmendi en Cegama. Ah, sí, claro que hay Azurmendi en Cegama. Es un apellido muy común en Cegama. Esta parte de la historia le va a encantar a Maoya. Ya tengo para aguantar yo y todos los Azurmendi. Ya podéis. Estás faltando de vizcaínismo, me parece que con esta dosis de Guipúzcoa. Maoya, al ser guipuzcoana y aspeitiarra, le va a gustar mucho. Pues se va a sentir, le sintonizas con ella. Pues va a servir para integrar a la familia. Sí, la pegamos como la última foto en nuestra pizarra. En Azurmendi. Qué bonito. Ahora te voy a poner una foto oficial del super cocinero. Le tengo una manía a esa ¿Pero foto? ¿Por qué? Jo. Porque estás muy formal. Parco cualquier ¿Qué? Cosa. Jo. ¿Cómo cualquier estás cosa? Mal. Pues un chef, un cocinero de 3 estrellas. ¿Qué vas a parecer? Ahí estás. Y esta foto, estupenda, esa ya me gusta con más. Amagoya, con esa Mille, con Nare. Sí, sí, sí. Centro. Aquí. Ahí están. Vamos a poner aquí. Las tres que más quiero, joder. Sí, ¿no? Sí. Que hemos visto que es una historia de mucha mujer. Sí, en esta familia. Pues qué bonito queda la pizarra entera. Le tengo aquí a la Hacha Mayor, los Azurmendi y las generaciones que vienen y para muchos años más. Así que... Ya lo creo. Ya os agradezco. Porque esto es impagable. Es impagable, es precioso. Todos esos documentos de tu historia personal están en esta carpeta para que algún día puedas hablarles de la historia de ellas, a Nile, sí, a Nare. Sí. Pues ya os agradezco y de verdad también. Que el programa es un precioso regalo y esto voy a guardarlo como un bonito tesoro, no para mí, sino para los que vienen. Así gracias. Que es que ricasco. Tenéis una larga historia, muy profunda, y con muchas raíces. Eneko podrá contar a Nile y Nare, sus dos soles, que los Hacha son gente que se mueve por amor. Por eso dejaron atrás las maravillosas peñas de China, de las que viene su apellido, para trasladarse después de 8 generaciones a Areacha. Por amor, contribuyeron a mantener esa pequeña maravilla que es la iglesia bajo la que duermen tranquilos sus antepasados. Y por romanticismo y respeto a sus clientes, Eneko levantó el templo con el que honra el apellido de su querida ama, Azurmendi, que también tiene algo de guipuzcoano. Sus hijas estarán orgullosas de su aita, como él lo está del pasado humilde y trabajador de sus ancestros, y sorprendido de que la reina de las croquetas, Amama Serafina, viviera su forzoso exilio en Francia como una gran oportunidad de ser libre e independiente. El rey, felizmente sometido a las mujeres de su vida, vuelve al trabajo, confirmando lo que ya intuía. La familia es el eje de este cocinero estrella.